Cultura San. Conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Vacaciones saludables. La alimentación juega un papel de suma importancia en los niños, ya que contribuye en el crecimiento y desarrollo saludable. Sin embargo, una vez que los niños salen de vacaciones, la buena alimentación y la nutrición también salen a vacacionar. Durante esta época, comúnmente los niños e incluso los papás modifican notablemente la rutina diaria, alterando todos los horarios, desde la hora de levantarse hasta la hora de dormir, incluyendo la hora de alimentarse y también el tipo de ejercicios físicos realizados. Para esto es muy importante que los papás procuren ciertas acciones para no sufrir las consecuencias de un repentino cambio de costumbres y no afectar la alimentación de sus hijos en tiempo de descanso. Por ejemplo, tener refrigerios saludables, frutas, verduras, quesos frescos, galletas, integrales y lácteos. Tratar de mantener los horarios de comida lo más cercano a lo habitual posible. Tener disponible agua natural para favorecer la hidratación en vez de bebidas azucaradas o refrescos. Realizar en medida de lo posible entre 3 a 5 comidas al día. Llevar a cabo por lo menos 30 minutos de actividad física, de preferencia al aire libre. Cultura San. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas en este espacio en el que compartimos temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad vamos a compartir un tema especial con ustedes, y es que debido a la temporalidad en la que nos encontramos, que los niños ya están de vacaciones, pues queremos compartir con ustedes algunos consejos muy importantes para que ellos continúen con esos hábitos alimenticios, esos hábitos saludables que van a hacer que ellos puedan tener ese desarrollo integral que hemos compartido con ustedes en programas anteriores. Así que para compartir sobre este tema tan interesante, nos acompaña la nutricionista Marian Dávila. Ella es del área de monitoreo y evaluación de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación de CESAN. Así que, Mariam, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a empezar, Mariam, compartiendo con nuestros televidentes desde tu experiencia, tanto como madre y como nutricionista, para que nos cuentes un poco acerca de qué debemos entender primero por estilos de vida saludables y cómo podemos hacer para transmitir esos conocimientos y ponerlos en práctica con nuestros niños. Bueno, pues estilos de vida saludables son todas aquellas prácticas que nos van a ayudar a mantenernos bien, y no solo prácticas que tienen que ver con el aspecto físico, sino con el aspecto psicológico y mental. Entonces entendamos como estilos de vida saludable todo aquello que nos va a nutrir, que nos va a mantener bien físicamente y nuestra mente la va a mantener en forma. Entonces no nos limitemos nada más a pensar en ello como solo alimentarnos bien, sino tiene que ver más con cuánto nos ejercitamos, cuánto tiempo dedicamos para nuestra salud mental. Entonces es un término que es muy integral. Y esa es una parte un poco complicada en esta época, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos niños que están un poquito más con la tecnología, ya no vemos que los niños jueguen fuera de casa. Entonces vamos a ir conversando acerca de esos temas, pero mientras tanto me gustaría que me cuentes, en esta época en la que, por ejemplo, ahora es muy normal que papá y mamá salgan a trabajar y los niños se quedan en casa con una persona que se encarga de ellos durante las vacaciones o van a un curso de vacaciones, ¿cómo podemos hacer en esta temporada para seguir fomentando esos hábitos saludables y no perder como ese trabajo que hemos venido desarrollando gracias a la rutina, por ejemplo, de que ellos están yendo a estudiar todos los días? Yo creo que es una época muy valiosa, no solo para mantener los hábitos que se han ido pues fortaleciendo durante todo el año, porque muchas mamás se esmeran muchísimo en mandar unas loncheras saludables, muy lindas, muy completas, muy nutritivas, sino es el momento de empezar nuevos hábitos. Pues podemos aprovechar el tiempo para jugar más con los niños, podemos aprovechar el tiempo para que ellos aprendan a cocinar también alimentos saludables. Y lo más importante, ahora, si queremos empezar hábitos saludables con los niños, tenemos que dar el ejemplo. Entonces es una época en que nosotros, pues es un reto también para los papás, porque también para nosotros en esta época es bien complicado, pues ya se vienen los convivios y se vienen las actividades familiares y se vienen muchas actividades en las que pues es muy fácil irse por el camino del mal y alimentarse como no debe ser. Entonces ahorita es como podemos aprovechar para darle el ejemplo a los niños, y es lo en lo que nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Si vamos bien durante todo el año, pues no es pretexto estar de vacaciones para empezar a alimentarnos mal o empezar a ejercitarnos menos. Tenemos que continuar pues con esa línea,
Y pues en el caso de que los niños están más tiempo en la casa, porque definitivamente para los papás que trabajamos, el tiempo que los niños están en el colegio, pues es un tiempo en que nosotros nos despreocupamos un poco, ¿verdad? Si están más tiempo en la casa, pues tenemos que ver qué manera les dejamos actividades para que ellos se mantengan ocupados. Y actividades no solo me refiero a... Ahorita está muy de moda los videojuegos. Hay un famoso videojuego que todos los niños lo juegan y que hace poco estaba oyendo que no sé qué pasó y que se había caído el juego y las mamás felices porque el juego no estaba y los niños podían jugar. Pues están de moda los videojuegos definitivamente. Como papás tenemos que poner límites en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos que tratar de fomentar que los niños jueguen, pues los niños son niños, entonces ver de qué manera adecuamos un espacio para que ellos puedan jugar de una manera activa y que no se mantengan pasivos, ahí sí que frente a la tele o frente a la computadora o frente al teléfono celular, pues es un verdadero reto en una era tan tecnológica, ¿verdad? El ver cómo manejamos pues el tema de la actividad física, porque ahorita las estadísticas no nos mienten, pero hay muchos niños con sobrepeso y obesidad en Guatemala y no estamos, ahí sí que ninguno está a salvo de que en casa tengamos un niño con este tipo de problemas. Podemos hacer mucho nosotros ahorita en las vacaciones. Y esa es una parte que mencionabas tú, el de mantener rutinas con ellos. Eso es importante porque le va a ayudar hasta su vida adulta. Por ejemplo, desde levantarse temprano y empezar con un desayuno nutritivo, ¿cómo es que en tu experiencia como mamá trabajadora has logrado como ir modificando o manteniendo esos hábitos de esa forma? Bueno, para mi hija, con mi hija es un verdadero reto el tema de la alimentación. ¿Cómo he logrado yo mantener los hábitos? Es involucrándola en todo el proceso de la preparación del alimento. Por ejemplo, pues me cuesta que coma algunas verduras, algunas las acepta sin decirme nada, pero hay otras que me cuesta que coma. Entonces lo que he hecho es que, por ejemplo, vamos al mercado y yo siempre con el control, eso es algo que tenemos que tener muy claro los papás, que nosotros somos los que mandamos y hay cosas que no son negociables en la casa y dentro de ellas está la alimentación. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi menú que vamos a comer en la casa, comemos todos los días verduras. Entonces yo la llevo donde están las verduras y le pregunto, bueno, mi amor, ¿qué verduras quieres comer esta semana? Escógelas tú, pero siempre yo sabiendo qué es lo que sí podemos comer y qué es lo que no podemos comer. Cuando ella escoge las verduras, ya el día de la semana que se vayan a preparar, pues ya sea que me la cuide la señora que tengo en casa ayudándome o mi mamá, pues ya saben que la tienen que involucrar, que lave sus verduras, que ayude a picarlas, que ella las prepare. Y a la hora de que ella se las come, pues es el orgullo, ¿verdad? Yo las cociné, entonces se lo comen con más ganas, con más motivación. Entonces es una de las maneras en que he logrado de inculcarle otros hábitos saludables, ¿verdad? El comer ensaladas. Con el tema del ejercicio, pues hay parque, gracias a Dios, cerca de mi casa hay un parque y pues tratamos de que todos los días salga a jugar al parque. Y ahora, pues, actualmente hay un sinfín, ahí sí que un catálogo extenso de cursos de vacaciones a los cuales podemos meter a los niños. He visto un sinfín de cursos de natación, de karate, de ballet, cursos que les enseñan cómo hacer campamentos. Entonces, siempre busquemos pues meterlos a alguna actividad, ¿verdad? Como una actividad extracurricular, por así decirlo. Y hay cursos de arte también, ¿verdad? Como te dije anteriormente, pues el estilo de vida saludable no solo se limita a alimentarse bien, ejercitarse, sino también pues a la salud mental. Y definitivamente el niño que se mantiene activo es un niño que va a ser saludable, ¿verdad? Entonces, no nos limitemos, ¿verdad? Y una manera de inculcar estos hábitos es manteniendo esa mente y el cuerpo ocupado. Definitivamente, la parte de la tecnología, como tú mencionabas, es bien complicado porque, por ejemplo, vemos a que los niños son muy sedentarios. Y muchas veces los papás, por el mismo hábito de que tenemos que ir a trabajar, tenemos actividades y muchas veces tenemos que llevar incluso trabajo a casa. Entonces necesitamos que el niño también esté como tranquilo donde nosotros lo estemos observando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos niños que cuando están en casa sin el cuidado o sin la supervisión de los papás? Por ejemplo, salen y comen comida chatarra, entonces está el niño de forma sedentaria jugando videojuegos y comiendo comida chatarra. ¿Cómo podemos hacer con ellos o empezar a cambiarles ese chip de que no solo estar frente a un videojuego
es divertido, sino también salir al exterior, jugar, conocer otras personas, esa interacción que creo que también va a venir a fortalecer el aspecto de la salud mental. Bueno, yo creo que estamos tratando de nadar contracorriente con el tema de la tecnología. Yo siento que ahorita nosotros también, los papás, tenemos la harta obligación de también volvernos tecnológicos, y hay herramientas ahorita que nos ayudan a limitar el tiempo que los niños están enfrente de una televisión o enfrente de un celular o con una tablet. Incluso podemos vigilar, ¿verdad?, desde otro lugar qué es lo que están viendo los niños y ponerle un límite al tiempo que queremos que utilicen este tipo de tecnología. Lo primero es hacer uso de esta tecnología para limitar el tiempo. Eso es bien, bien importante. Pues yo en la práctica clínica, pues tuve casos de niños con sobrepeso y obesidad que era casi que imposible que los niños salieran a hacer algún tipo de actividad física porque vivían en un edificio de apartamentos y no había pero nada alrededor. La zona era insegura, los papás trabajaban todo el día. Entonces, lo que logramos hacer, me recuerdo con estos casos, es que jugaban Nintendo. Entonces les pedí que compraran aquel jueguito para bailar, que no me recuerdo cómo se llama, pero hay muchos, no solo de Nintendo, sino de PlayStation, donde pues es de seguir pasos, ¿verdad? Y logramos que estos niños pues mejoraran su estado de salud jugando este tipo de juegos. Pero ojo, ¿verdad? No es un pretexto, bueno, es mucho mejor que salgan a jugar a un espacio abierto o que jueguen en la casa, que se les adecue un espacio para que puedan jugar, a que jueguen este tipo de juegos. Pero si no existe otra alternativa, pues definitivamente pues es una opción que debemos considerar, ¿verdad? Si agotamos la opción de que no hay dónde jugar, no los podemos inscribir a un curso, no podemos adecuar un espacio, pues es una alternativa, ¿verdad? Incluso a los papás pues les sirve mucho, es como hacer zumba, por ejemplo, pues les puede servir mucho jugar también este tipo de juegos con los niños. También el aspecto psicológico, pues, se mejora muchísimo porque es fortalecer un vínculo más con los niños, pues aunque sea media hora o una hora de calidad que uno salga a caminar con los niños y que platique con ellos cómo les fue en el día, pues yo siento que va a mejorar la salud de los papás y va a mejorar la salud de los niños. Y con el tema de la comida chatarra, es muy fácil caer en la trampa, ¿verdad? Porque es barata, pues a cualquier hora uno llama y llega a la moto y deja la comida. Tratemos siempre, es una regla de oro, primero la comida de casa. Si tenemos comida en la casa para preparar, pues preparémosla nosotros, ¿verdad? Hay una hamburguesa pues de un restaurante versus una hamburguesa de casa, pues definitivamente la de casa va a ser mucho mejor. Entonces siempre tratemos, pues por cuidar el bolsillo también, porque a la larga pues sale más caro siempre comprar la comida afuera, no solo por el precio de la comida, sino por todo lo malo que nos va a ocasionar y que eventualmente pues nos va a afectar a la salud y vamos a tener que gastar en medicamentos, sino también porque el prepararlo en la casa e involucrar a los niños va a apoyar mucho, mucho a que este niño se motive y coma mejor. Definitivamente, y me parece un muy buen consejo el de usar la tecnología a nuestro favor. Como tú dices, podemos encontrar este tipo de herramientas para hacer actividades físicas juntos, compartir con ellos, mientras que seguimos también como involucrándonos más con ellos y que al final ellos nos vean así como, ay, mi papá ya está más tecnológico, ¿verdad? Entonces, me parece un buen consejo. Tenemos que ir a la par de ellos. Ahorita pues no podemos pelear con la tecnología. O sea, cada vez pues hay más avances y más aparatos que los niños están utilizando, entonces no nos quedemos atrás, porque si queremos seguir hablando con ellos, ahí sí que el mismo lenguaje tenemos que saber de qué nos están hablando. Definitivamente, y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, Maren, pero antes tenemos que ir a un corte, así que gracias amigos y amigas por compartir con nosotros en este programa. Recuerden que si ustedes quieren conocer más sobre cómo fomentar esos hábitos tanto alimenticios como mentales y hábitos físicos saludables, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web, donde van a encontrar muchas herramientas. Así que los invitamos a que visiten nuestras redes mientras nosotros vamos a un corte. Ya regresamos. Dar lactancia materna desde la primera hora de vida previene la muerte de los recién nacidos. La leche materna es el alimento perfecto y único. La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses, ya que contiene todos los nutrientes y agua que tu bebé necesita. Esta debe continuar hasta los 2 años, pues brinda defensas en el cuerpo, evita enfermedades y permite un adecuado crecimiento y desarrollo. Aseguremos nuestro futuro. Thank you.
invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesam.gob.gt y www.cinsam.gob.gt. A través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM. Y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAN, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesan.gov.gt. Le invitamos a visitar nuestra página web www.cesan.gov.gt, donde podrá acceder a información de actividades, documentos, presentaciones y material educativo sobre seguridad alimentaria y nutricional, además de conocer todas las acciones que se llevan a cabo en el país. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en este espacio. Hoy estamos conversando con la nutricionista Marian Dávila sobre cómo podemos hacer para fomentar hábitos saludables en nuestros hijos, tanto en el aspecto nutricional, físico y mental, para que durante esta época de vacaciones en la que se encuentran los niños, pues puedan continuar con esos estilos que van a lograr que tengan un desarrollo integral. Así que, Marian, antes de irnos al corte, tú nos comentabas un poco acerca de la importancia que tiene que los papás estemos al nivel de nuestros hijos, utilizando la tecnología a nuestro favor, compartiendo con ellos e involucrándolos en todas las tareas que tienen que ver con su alimentación y toda esta parte. Pero, por ejemplo, hay una situación que es muy complicada con los papás que dicen ellos, ¿cómo puedo hacer? Es que a mi hijo, por ejemplo, no le gusta comer brócoli porque no le gusta cómo se ve, o no le gusta comer alguna verdura porque no le gusta cómo se ve, o no le gusta ese color, no es su favorito. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos vean atractiva la comida saludable? Aparte de, como tú decías, y que me parece fundamental el ejemplo, ¿verdad? Que nos vean a nosotros consumir esa comida. Bueno, lo primero es, como tú decías, el ejemplo. Si nosotros queremos que un niño coma brócoli, pues nosotros comer brócoli enfrente del niño, ¿verdad? Es muy complicado introducir un alimento a un niño cuando nosotros pues no lo consumimos. En el proceso de introducción de alimentos, pues hay diferentes actores, por así decirlo. Hay un portador, que es quien lleva el alimento a la casa, y un portero, que es quien decide si el alimento entra o no al menú de la familia. Y obviamente la persona que va a recibir el alimento. Entonces todos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Tanto la mamá, si es la que compra los alimentos, o el papá, pues el resto de la familia, si los va a adoptar o los va a recibir. Y el niño que se va a alimentar pues con estos nuevos alimentos, en que pues el alimento va a ser bien recibido o va a ser adoptado por la familia. Entonces lo primero es ponerse todos de acuerdo. Si alguien rechaza el alimento en la casa, pues es muy complicado pues introducirlo. Ahora bien, es bien importante que cuando nosotros llevemos un alimento nuevo al niño, siempre que lo llevemos a la mesa, empecemos con que, mira, te traje, por ejemplo, este brócoli es riquísimo, está muy rico. No empecemos con que, mira, te voy a dar este brócoli, por favor te lo comes porque es nutritivo, te va a caer bien, vos casi no comes verduras. Tenemos que el momento de alimentarse sea un momento que sea especial, que sea un momento positivo, un momento en el que no hayan distractores, ¿verdad? No televisión, pues no celulares, no tablets, un momento en el que se hable con el niño, porque se va a crear un vínculo positivo con los alimentos, ¿verdad? Eso es bien importante. Otra cosa que no se debe hacer definitivamente es obligarlos. El no obligarlos no significa darse por vencidos, ojo con eso. ¿Verdad? Si el niño no aceptó el brócoli, pues lo volvemos a ofrecer al siguiente día, lo volvemos a ofrecer al siguiente día, y así lo podemos ofrecer hasta 10, 11 veces hasta que el niño lo reciba y lo pruebe.
Una negativa de un niño, no querer probar una verdura o una fruta o algún alimento en particular, pues es algo que no debe, no significa pues tirar la toalla con relación a este alimento. Lo único que nos está diciendo es que como papás nos tenemos que esforzar más para que nuestro niño eventualmente pruebe este alimento. Y ahorita pues hay muchas, ahí sí que muchas formas para poder presentar los alimentos de manera atractiva. La más barata considero yo, y es, por lo menos a mí me ha funcionado, son los cortadores de galleta. Ahorita pues hay una moda de que las loncheras bento, no sé si ustedes han visto en internet que es las loncheras, que todo está cortado en forma de estrellita, que las galletitas tienen ojos, o sea, todos estos implementos ya los podemos conseguir en cualquier supermercado, pero el básico es el cortador de galletas. Entonces, por ejemplo, tenemos, el niño no quiere probar, por ejemplo, la sandía, podemos cortar la sandía con forma florecita con un cortador de galletas. Y a la hora de presentarlo de manera atractiva, pues el niño, hay mayor probabilidad que el niño lo pruebe. También podemos hacer esto con los sándwiches, podemos hacer esto con las verduras. Pues si definitivamente esto no nos funciona, pues hay maneras de presentar, por ejemplo, el brócoli o la coliflor, que sería con una salsa de queso, porque el queso por lo general le gusta a casi todos los niños. Entonces no hay que darse por vencidos. Tenemos que cambiar la preparación y pues eso nos va a aumentar la probabilidad que tengamos éxito. Entonces primero pues presentarlos, involucrar al niño en el proceso de la compra del alimento y de la selección del alimento. Hagámoslos creer de que ellos van a escoger esa verdura, pero nosotros ya tenemos pensado el menú, que lo seleccionen, que nos ayuden a cocinarlo, que nos ayuden a cortarlo, y cuando ya lo presentamos en la mesa, empecemos diciendo, mira, qué rico el brócoli, o qué rica la coliflor, o qué rico el alimento que estamos presentando, eso vamos a almorzar el día de hoy. Si empezamos de manera negativa, es más probable que el niño pues cree resistencia y no lo quiera probar. Y a la larga, pues la manera en que nosotros alimentamos a nuestros niños, pues crea un impacto en ellos, ¿verdad? No queremos que de algún momento para ellos la alimentación sea un tema tabú, o que ellos pues se sientan presionados o estresados con relación a la comida. Hay muchas personas que llegan a los consultorios nutricionales porque tienen problemas con la alimentación, y muchos pues tienen raíces en la infancia, ¿verdad? Y es porque se les creó como que una imagen muy negativa de la alimentación. Entonces, como papás tenemos que ser positivos y no darnos por vencidos. La negativa a un niño muy probablemente que sea como que la gasolina para que nosotros seamos más creativos a la hora de presentar los alimentos. Definitivamente. Y ahí creo que también viene una parte importante, Mariam, que es como esas rutinas, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay que hacer un desayuno, una refacción, un almuerzo, una refacción, y todo tiene como una etapa durante el día. Esto es parte de las rutinas. ¿Desde cuándo deberíamos nosotros como padres empezar a fomentar esas rutinas en nuestros niños? ¿Y qué pasa cuando no se dio en la época que era? Y por ejemplo, el niño ya es grande y el papá ahora está conociendo esa importancia. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, idealmente tiene que empezar cuando se inicia con la alimentación complementaria. Cuando pues ya el niño ya va a cumplir los 6 meses y está con lactancia materna exclusiva, idealmente, y ya a la mamá le toca pensar que ya cuando cumple los 6 meses tiene que empezar la alimentación, pues ya tiene que estar planificado empezar una alimentación saludable, ¿verdad? Pues muchas mamás se esfuerzan mucho en este periodo de tiempo por iniciar estos hábitos alimentarios en sus niños, y muchas lo logran, pero también hay quienes pues no lo logran al 100% y empiezan a introducir alimentos chatarra, con la idea de que si el niño no está comiendo bien, que por lo menos tenga algo en el estómago, ¿verdad? Y eso es algo bien, bien común. Entonces, y eso es algo que va de la mano del niño, y por eso es que hay muchos niños que no comen saludablemente o aman la comida chatarra a la par de la comida saludable. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Pues ya tienen hábitos que no son adecuados. Tenemos que motivarlos y ofrecerles los alimentos, ¿verdad? Como yo te mencioné anteriormente, ofrecer los alimentos, decir que son ricos, y pues si sabemos que el niño consume comida chatarra 5 veces a la semana, empezar a recortar ese número de días que come comida chatarra y empezar a introducir alimentación saludable. Por ejemplo, si el niño come comida chatarra de lunes a viernes, pues empecemos con quitarle los miércoles la comida chatarra, luego quitamos los lunes, luego quitamos los viernes, y así eventualmente ir reduciendo el número de días que él come mal de una manera pues paulatina, y que no va a sentir de golpe que se le quitó la comida chatarra.
esto es una medida que funciona bastante bien, no solo con niños, sino con adultos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, los adultos que trabajan todo el día y que compran comida en la calle, pues empezar a reducir el número de días que se come mal y empezar a comer bien esos días. Eso es bien, bien importante. Y un error que se comete mucho en esta época, y más con los niños que no comen saludablemente, y también con los niños que comen bien, es que como están en la casa, pues todo el día están picando algo, ¿verdad? Y que hay que una galleta, y que una bolsita. Y a la hora del almuerzo, el niño obviamente ya no va a tener hambre. Entonces tratemos de limitar pues todas esas comidas que no son ni desayuno, ni refacción, ni almuerzo, ni cena, que son, ahí sí que tentempiés, dirían en otros lugares, tratemos de eliminarlos, porque el niño no va a comer, no va a tener hambre, entonces va a comer menos, y se va a llenar con pura comida chatarra. Entonces limitemos todo esto, ¿verdad? Y para los niños que siguen en curso de vacaciones, pues funciona muy bien también si los niños pues comen, están acostumbrados a comer bolsita, no manden la bolsita, manden un tercio de la bolsita. Así el niño se quita pues la ansiedad de comer ese tipo de comida chatarra y poco a poco vamos a ir eliminándolo de la dieta. Definitivamente, y a eso va mi siguiente pregunta, María. Vemos que, por ejemplo, los niños se ven muy bombardeados por la publicidad, ¿verdad? O sea, todo, estamos viendo un programa de televisión con un niño y todo es tu hamburguesa, tu pizza, tu bolsita, tu galleta, tu leche con esto. Toda la publicidad que va enfocada a niños muchas veces es sobre comida. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan que eso que ven en la televisión no quiere decir que sea bueno para ellos? Yo creo que el momento ideal para explicarles es el momento en el que nosotros estamos en el supermercado o en el mercado comprando los alimentos. Los niños nos entienden claramente si les explicamos por qué no es bueno. Lo que tenemos que hacer es tratar nosotros de preparar esos alimentos en versión saludable en casa y explicarle que es mucho mejor lo que nosotros estamos preparando que lo que venden afuera. Pues definitivamente en algún momento el niño nos va a comprender de que no es bueno, ¿verdad? Y otro tip bien importante es, bueno, definitivamente enseñarles a leer etiquetas a los niños está un poco complicado, pero como mamás aprender a leer las etiquetas. Pues las etiquetas de Guatemala están regidas por COGUANOR, ¿verdad? Por las normas COGUANOR. Y por ahí sí que por ley están, los ingredientes están nombrados en la etiqueta de mayor a menor porcentaje dentro del alimento. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un cereal que dice, por ejemplo, hojuelas de maíz, azúcar, hojuelas de arroz, el azúcar es el segundo ingrediente en mayor proporción dentro de ese alimento. Entonces, empezar con esa rutina, ¿verdad? De cuando seleccionemos un alimento, buscar que el azúcar esté más allá del cuarto lugar en esa lista de ingredientes y así vamos a hacer elecciones más saludables. Y otra bien importante es empecemos con las verduras y con las frutas, ¿verdad? Empecemos, que el niño seleccione y ya cuando lleguemos a la comida chatarra, pues ya va a haber, él ya habrá seleccionado pues lo más importante o lo que más cuesta introducir en el hogar versus pues lo que es más fácil, ya no, de repente ya lo agarramos cansado o él ya está sensibilizado de que no debe consumir este tipo de alimentos. Definitivamente. Así que, María, ya para finalizar, me gustaría que dieras algunos mensajes muy puntuales, tanto como te mencionaba, de tu experiencia como nutricionista y como madre, sobre qué podemos hacer entonces para fomentar o seguir fortaleciendo todos estos hábitos durante esta etapa. Bueno, la principal recomendación es que cuando introducimos alimentos saludables a la dieta de los niños, es que no nos demos por vencidos. Cuando un niño nos rechaza un alimento saludable, es la señal de que nosotros tenemos que ser más creativos a la hora de presentarlo. Una negativa de un niño no significa un no definitivo, sino es un inténtalo nuevamente, mamá, o inténtalo nuevamente, papá. Y recordemos que un estilo de vida saludable no solo tiene que ver con la alimentación, sino con la actividad física, que yo creo que es el principal reto que tenemos como papás, el fomentar una actividad física adecuada en los niños. El problema que tenemos ahorita no es que los niños pues, sean muy inquietos como era antes, sino que ahora están muy quietos. Entonces tenemos que pues, fomentar eso, ¿verdad? Una buena alimentación, pues, un tiempo adecuado de juego o actividad física, aunque sea media hora. Los papás que trabajamos es un reto que tenemos dedicar tiempo a calidad. Y otra cosa bien importante es la salud mental de nuestros niños, ¿verdad? Sumamente importante pues que el tiempo de comida sea un tiempo de comida ameno, el obligar a los niños a comer algo
pues no es positivo y no va a traer nada bueno a mejorar los hábitos alimenticios y a un estilo de vida saludable de nuestros niños. Y que puede acarrear consecuencias, como tú bien mencionabas, hasta la edad adulta, que van a repercutir en todas estas enfermedades que vemos ahora, como diabetes, hipertensión y todo eso. Y ser muy pacientes, ser muy, muy pacientes. Yo creo que todos, si hacemos un examen de conciencia y pensamos, a mí me gustan todos los alimentos, todos tenemos algún alimento que no nos gusta. Entonces, también si el niño, pues, al final, ¿verdad?, de tantos intentos no nos acepta un alimento, al final es normal, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algún alimento que no aceptamos y no es justo tampoco para ellos que no puedan ejercer pues su derecho de decidir qué alimento les gusta y qué alimento no les gusta. Entonces tenemos que intentarlo, ¿verdad? Pero si a la larga pues no lo conseguimos, pues respetar que esos son los gustos del niño y siempre ofrecer alimentos saludables, ¿verdad? Que en nuestra mesa siempre hayan alimentos saludables. Excelente, muchísimas gracias Marian por compartir con nosotros todas estas recomendaciones, esos consejos y esos conocimientos, sobre todo el de las etiquetas me parece excelente para que sepamos cómo podemos nosotros escoger ese tipo de alimentos para nuestros niños y fomentar así pues que ellos mantengan también esos hábitos saludables durante el resto de su vida. Ay, es una sorpresa, es un de verdad, uno piensa voy a comprar yogurt y uno va y no es yogurt, entonces hay que... Definitivamente, así que esperamos entonces contar con tu participación en una próxima oportunidad para poder seguir desarrollando todo este tipo de temas. Muchas gracias, Marian. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por haber compartido con nosotros. Recuerden que para conocer más información interesante sobre estos temas deben visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Así también que nuestros programas, tanto de radio como de televisión, los pueden volver a escuchar y ver en nuestros canales de Mixcloud y YouTube CESANGT. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. La alimentación complementaria a partir de los 6 meses de vida proporciona energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Además de la leche materna, tu bebé debe consumir alimentos variados higiénicamente preparados. Alimentemos nuestro futuro.